Módulo Académico de Aprendizaje, electiva 2, Fundamentos de Programación Orientado a Objetos. El Módulo Académico de Aprendizaje, electiva 2, Fundamentos de Programación Orientado a Objetos, aporta comprensiones respecto al uso adecuado de buenas prácticas para el diseño y desarrollo de aplicaciones de software, con un enfoque novedoso desde el punto de vista pedagógico y un enfoque moderno desde la perspectiva tecnológica. Además, se complementa con la apropiación del lenguaje de programación Python, un lenguaje elegante y casi minimalista que permite la solución de problemas de ámbito digital, teniendo en cuenta el paradigma de programación orientada a objetos. Todo esto completamente alineado con las industrias 4.0. En cada unidad didáctica se deberá estudiar a su inicio una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación llamada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar en la unidad didáctica. Dentro de esta actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, podrá ingresar a la tarea interactiva de aprendizaje y realizar las orientaciones que allí se encuentran. De esta manera, podrá reconocer sus saberes previos. Posteriormente, se presenta el desarrollo de las unidades didácticas. En la unidad didáctica 1, se presenta una serie de orientaciones que le permitirán adquirir conocimientos y aplicarlos, de acuerdo con los requisitos del software, la modelación y comprensión de un problema, sin dejar de lado los requisitos y procedimientos para tal fin. Asimismo, en la unidad didáctica 2, se promueve la aplicación y el lenguaje de programación orientado a objetos para generar diseño y metodologías de desarrollo. Cada una de las anteriores unidades termina con una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación llamada Reconociendo lo aprendido, que busca evaluar y valorar el alcance de los criterios de desempeño y, por tanto, el de la competencia. Las estrategias metodológicas y didácticas que permitirán desarrollar las competencias del módulo están cimentadas en el aprendizaje basado en problemas, que posibilitará que usted como estudiante esté activo en el desarrollo de las habilidades y las competencias, no solo desde el saber específico, sino también de la realidad laboral a la cual se enfrentará. Finalmente, una vez terminado el módulo, estará en capacidad de plantear y hacer uso de los elementos tecnológicos referidos a la programación orientada a objetos, levantamiento de requisitos, uso del lenguaje de modelado UML y el lenguaje de programación Python, completamente alineado con las industrias 4.0.